es algo muy importante destacar que estamos con ICET, en mi caso con el Ministerio de Ciencia y Tecnología y la universidad, todas las universidades, en un mismo tren, en una misma dirección. Es decir, yo creo que es histórico, en donde realmente hay todo un interés por lo que la ciencia sea productiva, sea innovadora y sea inclusiva, porque en definitiva lo que tratamos de hacer es que la inclusión sea de carácter bien innovador, donde se prevalezca el emprendedorismo, donde las pymes se desarrollen y donde eso vaya volcado directamente en un valor agregado a la sociedad. El Gobierno Nacional ha apoyado la formación de todas estas concentraciones de investigadores, así que se le da importancia no solo a nuestro instituto, sino que yo he estado en la inauguración de otros centros como el CEPAVE y el ILPLA acá cerca, y el mes que viene se hace el del SEQUINOR acá a unos 200 metros de aquí. Y como ustedes ven acá enfrente nomás, ese edificio que está acá enfrente es el Instituto de Física de La Plata, porque estará listo para 2016. Es decir, que esto no es una cosa puntual, ni muchísimo menos, sino que es todo un proceso de, una vez que se logró reconstruir los recursos humanos en ciencias, hay que darles un lugar de trabajo apropiado y después proveerlos de un equipamiento acorde. Digamos, el Centro de Investigaciones Geológicas es un centro muy importante a nivel nacional y, digamos, tuvo durante muchos años realizando sus actividades en una casa que, digamos, que era muy linda, pero una casa que no estaba adaptada a la actividad científica, inclusive inserta en la ciudad, ¿no es cierto?, que era una situación de riesgo. Así que, digamos, a partir de ahora van a contar con un espacio adecuado que les va a permitir crecer, ¿no es cierto? Así que sin ninguna duda que es un aporte muy importante para la ciencia local. Es otro instituto más que nos hace poner la ciencia y la tecnología en el primer mundo, ¿no? Ya hace unos cuantos años que estamos mal acostumbrados en términos de inauguración de institutos, algunos de la universidad, otros del CONICET y la mayoría de doble dependencia como es este entre la universidad y el CONICET.